noches. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre. Saludar a las personas que nos acompañan en el Salón de Plenos, así como a aquellos que nos escuchan a través de Radio Güimes, Onda Libre, en el 104.5 de la frecuencia modulada, o también a través de la página web www.aguimes.es. Excusar la ausencia de los concejales Jessica y Samuel, que están de vacaciones, y Francis, que se encuentra enfermo. Primer punto del orden del día era la lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Algún matiz, corrección, sugerencia, modificación? Sí, buenas, Rosy. Buenas noches. Yo me abstengo porque no estuve en el pleno anterior. Muchas gracias, Rosy. Pasamos entonces a votar este primer punto del orden del día, la aprobación del acta. ¿Votos a favor? 17. ¿Abstenciones? 1. Queda aprobada por 17 votos favorables y una abstención. Punto 2 del orden del día, el convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ayuntamiento de Agüimes para la concesión de subvención de financiación del recinto ferial y mercado municipal. Tiene la palabra la concejal de Urbanismo, María Suárez, por favor. Gracias, buenas noches. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio 2018 se contempla una subvención nominativa por valor de 800.000 euros que tiene como destino este ayuntamiento para la financiación de la construcción del mercado agrícola municipal y recinto ferial. Los objetivos que se persiguen con la construcción de este recinto ferial son, entre otros, ordenar la actividad agroganadera del municipio, fomentar tanto la actividad ganadera como la zona de comercio municipal y estructurar las transacciones comerciales propias de un recinto ferial. Tal y como exige la legislación, es imprescindible para canalizar las subvenciones nominativas la suscripción de un convenio y por ello el Ministerio nos ha hecho llegar esta propuesta de convenio. La suscripción del mismo no vulnera el interés público ni tampoco el ordenamiento jurídico y tampoco afecta a terceros. Es por ello que se propone la toma de los siguientes acuerdos. Que se apruebe la suscripción por parte del Ayuntamiento de Agüimes al referido convenio de colaboración con el modelo que nos propone el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también facultar al alcalde para su firma y todas aquellas cuestiones administrativas que deban realizarse para el desarrollo de este acuerdo. Muchas gracias, María. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. La verdad que es una buena noticia que se le conceda a este ayuntamiento esa subvención para poder finalizar el mercado agrícola y el recinto ferial. Y sobre todo yo creo que lo más importante aquí es que cuando finalicen esas obras, pues que las pongamos en funcionamiento y que seamos capaces de poderle darle la operatividad necesaria y que no se convierta en una infraestructura más, sino que además, pues eso, que se realicen actividades y que la verdad que con ese dinero que se ha invertido, que es bastante dinero, pues que se le dé el uso necesario. Muchas gracias, Yanira. Pues pasamos entonces a votar la propuesta de convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Punto tercero del orden del día tiene que ver con la modificación del presupuesto vigente número 8 de este ejercicio. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Raúl Martel, por favor. Buenas noches, señor alcalde. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Efectivamente, se trata de proponer la aprobación de la octava modificación del presupuesto del ejercicio 2018, como habrán podido comprobar, por 485.531,33 euros, eminentemente para posibilitar el pago de la actualización salarial que el presupuesto general del Estado ha ordenado en líneas generales 1,75% sobre el ejercicio 2017, entre otros conceptos. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Turno de intervenciones. Nina, por favor. A mí me gustaría, si puede ser, que me explicara por qué la disminución de contrato de servicios de mensajeros de la paz de la residencia de Agüimes. Y ahora tenía aquí también, creo que había también una... No sé si era un aumento o
un decremento de obras públicas, de infraestructura, si me podría explicar cuáles eran. Gracias, Nina. Yanira, por favor. Yo en esta ocasión quería apoyar esta modificación de crédito porque se trata de una actualización de salarios, lógicamente, pero hay una parte que no puedo, que me gustaría que me lo explicara, y es en relación porque no entiendo el aumento en 308.000 euros para la gestión y asesoramiento recaudatorio de este ayuntamiento, ascendiendo en el presupuesto, entiendo, más de 1 millón de euros, porque ya tenía 925.000 euros. Entonces, esto es para una empresa externa. Muchas gracias, Yanira. Tiene el turno de respuesta. Raúl, por favor. Gracias, señor alcalde. En cuanto a lo que plantea la compañera Nina, es la misma situación que cuando la cuarta modificación, que también se trajo a pleno, el modelo de gestión actual de la residencia no requiere que se le transfiera dinero mensualmente y, por lo tanto, es un crédito que tenemos y que no se va a utilizar. Recurrir a ese crédito no va a implicar en ningún caso que el servicio se vea alterado, ni muchísimo menos, insisto, por el modelo de gestión que se tiene, ¿no? Y repito, es la misma situación que cuando se recurrió a este crédito en la cuarta modificación. Y enlazando con la pregunta también de la compañera Yanira, eminentemente es para la actualización salarial, el 1,75, saben que a partir del 2013, con la ley 27-2013, pues las prioridades de pago son las que son, y desde luego la de los recursos humanos, sin lugar a dudas y sin entrar en discusiones, obviamente, pues es prioritaria, y de ahí que sea el motivo principal. Pero también está, por ejemplo, una dotación para cobertura de seguros y esta que comenta, por vencimientos próximos de contratos para establecer precios de los propios contratos, que no tienen que ver con los precios de licitación, pero efectivamente para poder emprender el procedimiento es necesario dotarlo de un crédito apropiado. Una vez se haga el procedimiento de licitación, se establecerá efectivamente el precio de licitación y, por tanto, lo que efectivamente le costará a este ayuntamiento, con independencia de que también, y con motivo de la regularización catastral que se realizó este año, se detectaron algunas obras particulares que no estaban regularizadas desde hace muchos años y que no pagaban a razón de lo que efectivamente tenían, como sí hacía el resto de vecinos y vecinas, y por lo tanto ese diferencial, sabe que la gestión es un porcentaje sobre la recaudación en voluntaria y también en ejecutiva, pues también se ha visto incrementada. Pero insisto, el motivo principal es el de dotar crédito para poder incoar el procedimiento de contratación, porque el contrato está próximo a su vencimiento. Gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguna otra aclaración? Sí, Nina, por favor. En cuanto a la residencia, cuando dice el nuevo modelo de financiación, ¿este modelo de financiación es debido al aumento de plazas a conveniar? No, tiene que ver no de financiación, sino de gestión. Saben que a partir de julio de este año, también que acordamos en su momento en pleno, la cesión del edificio a Mensajeros de la Paz para que la gestión integral, independientemente del convenio de colaboración y del órgano de seguimiento del convenio, la gestión de tanto de cobros como de pagos del día a día de la residencia la hace Mensajeros con sus propios recursos. De tal manera que ese aspecto de gestión anterior, que nosotros cobrábamos y pagábamos a su vez, pues no estamos ahí en medio. Por eso ese dinero que está presupuestado no se destina al fin y se puede destinar a otra finalidad. Pasamos entonces a la propuesta de modificación del presupuesto vigente, la número 8. ¿Votos a favor? 14. ¿Abstenciones? 4. Queda aprobado por 14 votos a favor y 4 abstenciones. El cuarto punto es la dación de cuentas del informe de la audiencia de cuentas de la fiscalización de los extractos de expedientes de contratación
y Relaciones Anuales de Contrato. Tiene también la palabra el concejal de Hacienda, Raúl, por favor. Gracias de nuevo, señor alcalde. Correspondientes al ejercicio 2016, concretamente, y efectivamente se trata de dar cuenta al Pleno, como es preceptivo, de la rendición de cuentas que también se realiza a la propia Audiencia de Cuentas de Canarias, al órgano de control externo, con respecto a los expedientes de contratación de ese ejercicio y del que se desprende que se rindieron cuentas, como pueden ver en el informe, de 21 contratos al registro de contratos del sector público, de obras, de servicios, y que se cumplió con el deber de rendir cuentas. Es una auditoría, es un informe que se realiza todos los años a todos los ayuntamientos y mancomunidades, y es preceptivo dar cuenta al Pleno, sin más. Gracias. ¿Alguna aclaración en este punto? Sí, Rosy. Sí. Yo leí que el 27 de junio de este año el Ayuntamiento de Agüimes había presentado alegaciones y lo que contestan es que se había presentado esos contratos, la información que estaba solicitando vía formato papel y que le habían pedido de forma telemática y que aún no lo habían recibido. Yo entiendo que ya han recibido vía telemática toda la documentación, que sea fuera de antes de que se realizara el informe definitivo de la auditoría de cuentas. ¿Es así? Sí, efectivamente, al final es casi que por la propia dinámica. Ante el avance o el informe provisional se realizan alegaciones, aportaciones que entendemos mejoran el contenido del propio informe y una de ellas es lo que está planteando, en efecto, que no figuraban porque nosotros las estábamos remitiendo el papel y no les había llegado en ese momento concreto, pero efectivamente se estaban rindiendo. Por ejemplo, fechas de formalización de contratos, que es otra de las alegaciones, pues se aportan y se recogen por parte del informe final. Insisto, son cuestiones procedimentales al fin y al cabo, pero que efectivamente se rinde cuentas y las alegaciones, las dos primeras de ellas, no alteran el propio contenido de la recomendación en el informe, de la creación de un único departamento que ya existe y que eso fue lo que se alegó de contratación. Bueno, en fin, gracias. ¿Alguna otra? Pasamos entonces al siguiente punto también, que es dación de cuentas, en este caso de la auditoría de gestión del Fondo Canario de Financiación Municipal, que con mucha suerte y si el Parlamento al final acepta la tesis de la FECAN, será la última auditoría, perdón, la del 18, no será esta. Pero corregir, pone ahí Fondo de Financiación Municipal 2018 y es 2017, que es la que está actualmente realizada, hasta que no concluya el ejercicio corriente no tendremos la del 18. También tiene la palabra el concejal de Hacienda, Raúl, por favor. Muchas gracias nuevamente, señor alcalde. Efectivamente, es con respecto al 2017, se realiza conforme a la liquidación del presupuesto 2017, que también se trae a este pleno para la aprobación preceptiva, y del que se desprenden, como han podido comprobar también, pues buen resultado económico-financiero de la propia institución. La variación experimentada por los indicadores de salud financiera de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, la 3/1999, nos señala una mejora con respecto a los obtenidos en el ejercicio anterior. Cito textualmente el primer párrafo del propio informe en sus conclusiones. Se cumplen los niveles exigidos en la ley del fondo, un ahorro neto que es 20,9 puntos por encima del nivel exigido, es del 26,9% y se exige un 6%, un endeudamiento a largo plazo que se ha reducido en 3,3 puntos sobre el ejercicio 2016, situándose en el 3,3% de ingresos corrientes, cuando el límite es del 70%. Un ahorro neto, perdón, un remanente de tesorería del 72,3% cuando el umbral es del 1%, y con respecto a las cuantías de libre disposición también tenemos datos extraordinarios de gestión recaudatoria en torno al 95% cuando el mínimo es del 75% y de esfuerzo fiscal en el 90%.
3,3%, cuando el nivel de referencia, como saben, es la media de los ayuntamientos canarios del 78%, que en este ejercicio ha sido del 72,4%. Por tanto, se da cuenta de un informe que evidencia la buena gestión y la buena situación económico-financiera, afortunadamente, de esta administración. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Turno de intervenciones. Beatriz, por favor. Nosotros, como es tónica habitual, como ha sido hasta este momento, pues nos abstendremos. No obstante, nos gustaría felicitar tanto al concejal como a los trabajadores del ayuntamiento, así como al interventor, por estos avances que hoy presentan. Muchas gracias, Beatriz. Más intervenciones. Rosy, por favor. Sí, la valoración general respecto al 2016 es positiva, por lo cual le felicitamos a todos. Y tenía una cuestión, por si acaso, que aparece en el informe de cuenta referente a los ingresos corrientes totales por habitante en el 2017, que fueron de 1.214 euros, superiores a los 1.092 euros desde el 2016, situándose por encima de la media del resto de los municipios. La recaudación tributaria por habitante se situó por encima de la media de Canarias, 797 euros en el 2017, frente a los 519 euros de media en el 2016. 278 euros más recaudado en 2017 por habitante. Y queríamos pues que aclararan esto, porque así a simple vista lo que refleja es una subida de impuestos. Muchas gracias, Rosy. Yanira, por favor. Pues aparte de la parte positiva, pues también esta auditoría pues refleja lo que hablaba mi compañera. Cuando habla de la recaudación tributaria por habitante, hace un fiel reflejo, yo creo, de la presión fiscal que soporta cada habitante en este municipio, y estando la presión fiscal a más de 700 euros por habitante, y estando solo detrás de municipios como puede ser Mogán y San Bartolomé de Tirajana, como reflejaba el informe publicado en enero de 2018. Y como ya he hecho en otras ocasiones, también me gustaría que me explicaran para saber a qué se debe esta diferencia. Muchas gracias, Yanira. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Raúl, por favor. Gracias, señor alcalde. Por parte, en cuanto a lo que plantea la señora Mejía, estamos dando cuenta, por tanto no hay que votar, no es necesario que se abstenga. No obstante, le agradezco la felicitación, desde luego que sí, al trabajo que se realiza, en efecto, por parte de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, que lo único que les mueve, desde luego, es resolver los problemas de los vecinos y vecinas de la mejor manera posible. En cuanto a lo que plantea la compañera Rosy, me alegra que me pregunte esa cuestión, que tiene que ver también con lo que comenta Yanira. Es curioso, el informe desprende muy buenos resultados económicos financieros, y a uno a veces le da hasta pudor hablar así de lo que también en parte es trabajo propio, ¿no? Pero es oportuno que se aclaren esas cuestiones. Hablan de ingresos corrientes no son impuestos directos exclusivamente. Fíjense el cuadro 8, por ejemplo, si mal no recuerdo, que desmenuza los ingresos corrientes, podrán ver de dónde procede ese incremento de recursos por habitante. Y podrán comprobar que procede principalmente de las transferencias corrientes, capítulo 4 del estado de ingresos del presupuesto. Y podrán incluso desgranar más y verán que es procedente de otras administraciones locales. Y por tanto, podrán concluir, sin riesgo a equivocarse, que los mayores recursos con los que cuenta este ayuntamiento en el ejercicio 2017 con respecto al 2016 viene por, me van a permitir, la buena gestión que se realiza a la hora de recurrir a otras administraciones, y ahí el alcalde tiene mucho que ver, a la hora de buscar financiación para proyectos que tenemos en marcha. Y sí, me parece relevante que en esa misma línea se deje claro que el gasto corriente, que también
son los mismos capítulos del estado de gastos del presupuesto en este ayuntamiento por habitante, es de 821 euros cuando la media de Canarias es de 794 y cuando en el ejercicio 2016 este mismo ayuntamiento tuvo 801 euros de gasto por habitante, con lo cual hay una correspondencia también entre los mayores ingresos y los mayores gastos, que, insisto, no tienen por qué venir exclusivamente de los impuestos directos y, además, podrán comprobar, y les hablo de memoria, que la diferencia del ejercicio 2016 al 2017 con respecto al capítulo 1 del estado de ingresos, es decir, a impuestos directos, si mal no recuerdo, son 400.000 euros más que tienen principalmente que ver con un mayor número de unidades fiscales y no, por tanto, de una mayor presión fiscal en absoluto. Creo que he respondido a las cuestiones. Muchas gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguna otra aclaración? Por ahondar un poco más en lo que plantea el concejal de Hacienda. Precisamente hemos, desde la FECAN, la Comisión de Hacienda de la FECAN, acordado con el viceconsejero de Función Pública la exclusión de este parámetro de presión fiscal de los aspectos a evaluar dentro de la auditoría. Y lo hacemos porque es una realidad que no se ajusta a lo estrictamente adecuado en cuanto al concepto. Lo acaba de explicar perfectamente el concejal de Hacienda. Desde la legislatura pasada, el exalcalde de La Laguna, actualmente presidente del Gobierno de Canarias, planteó la supresión de ese concepto de presión fiscal porque no aclaraba o llevaba la confusión a la ciudadanía de que podía ser un mayor nivel de impositivo por parte del ayuntamiento. Y no es así, es un mayor recurso, pero no tienen necesariamente que provenir de la vía impuesto. Lo mismo ha sucedido en la actualidad con el alcalde actual, que ha hecho suyo la Comisión de Hacienda y el Comité Ejecutivo de la FECAN y, por fin, después de 3 años de negociaciones, parece ser que la auditoría próxima no va a incluir este aspecto específico, porque no responde a una realidad en cuanto al nivel impositivo. Eso se regula analizando los índices en otro aspecto. Pasamos entonces a la dación de cuentas de decretos de alcaldía y las actas de la Junta de Gobierno Local y de la Junta General de la Mancomunidad. Y en asuntos de presidencia también compartir con la familia, aunque personalmente se le haya hecho llegar, transmitir por parte de la corporación, después tendrán ustedes también opción a la intervención, las condolencias a la familia de don Francisco Suárez Caballero, antiguo jefe de la policía local del municipio de Agüimes, que desempeñó durante muchísimos años la labor en este cuerpo funcionarial de la policía con entrega, con dedicación, con profesionalidad y con mucho cariño al trabajo que hacía por los vecinos y vecinas del municipio. Por lo tanto, trasladar el pésame y el reconocimiento al trabajo realizado por este exfuncionario fallecido. Turno de palabra. Beatriz, por favor. Bueno, personalmente no tuve oportunidad de conocerlo, pero no quita para efectivamente reconocer su labor desempeñada en el municipio y también pues trasladar a su familia nuestro pésame. Muchas gracias, Beatriz. Nina, por favor. Me sumo a las condolencias y he de decir que para mí ha sido una sorpresa porque no lo sabía. Entonces me he quedado un poco en shock porque yo sí que le conocía personalmente. Simplemente darle el pésame a su familia. Muchas gracias, Nina. Rosy, por favor. Sí, yo también le conocía personalmente. Además, fuimos vecinos durante muchos años aquí en Agüimes y sentimos mucho su pérdida. Nos unimos al pésame por parte de toda la corporación y por parte de los vecinos. Además, también queríamos trasladar nuestro pesar a los compañeros de la policía local y funcionarios de este ayuntamiento. Les acompañamos en el sentimiento. Muchas gracias, Rosy. Yanira, por favor.
Yo tampoco tuve la ocasión de conocerle, pero trasladarle a toda su familia mi más sentido pésame y a toda la corporación y, por supuesto, a todos los trabajadores que conocieron y compartieron esa labor con él. Muchas gracias. Y por parte de Rocaboiro, su Trujillo, por favor. Sí, desde el Grupo Rocaboiro también, la verdad que fue una sorpresa para todos nosotros el fallecimiento de don Francisco y la verdad que nos unimos a la solicitud que hace el señor alcalde por parte del ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, pues la condolencia, el pésame a toda su familia, la verdad que sin duda ya lo echamos en falta cuando se jubiló y lamentablemente, pues bueno, pues nos unimos al pésame a toda la familia. Muchas gracias. Pues trasladamos en nombre de todos los grupos, en nombre de todos los concejales, por unanimidad, ese acuerdo de condolencias a la familia de don Francisco Suárez. Y último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Rosy, por favor. Yo tengo una pregunta de un vecino que creo que ustedes han recibido copia de la misma y entiendo que no hay ningún problema para realizarla. Bien, quiero recalcar que la pregunta no es del Partido Popular, sino es de este vecino que ha pedido que a través de mi persona les realice esta pregunta y me gustaría que constara en acta tanto la pregunta como la respuesta, ya que no es propiamente del Partido Popular, sino un vecino que nos ha pedido que en este caso seamos la voz, como en cualquier otro momento puede ser cualquiera de los concejales que estamos en este pleno. Desde abril de 2011 tengo el grandísimo honor de ser un integrante de las tertulias semanales de Radio Güimes Onda Libre, donde puedo expresar mis opiniones con total libertad, la cual me llena de satisfacción. Amanecí el 10 de octubre con la sorpresa de la noticia que el alcalde de Güimes y las portavoces del PP, del PSOE y de Coalición Canaria en la Corporación de Güimes se había reunido la noche anterior en las instalaciones de Radio Faro en el sur de Gran Canaria con el objetivo de desarrollar un debate entre los cuatro representantes sobre el tema que los vincula, que es la gestión municipal del Ayuntamiento de Güimes, y continúo mi sorpresa al conocer que posiblemente será un encuentro mensual. Las preguntas son las siguientes. Primera, señor alcalde, ¿cuál es su balance personal sobre ese primer debate? ¿Qué potencia la excelencia de la democracia en la que vivimos? Segunda, señor alcalde, ¿qué posibilidades existe que en el resto del año en curso podamos disfrutar al menos de una vez del mismo modelo de debate nocturno, aunque sea grabado, pero realizado en la radio municipal de Agüime? También tengo otras cuestiones, que estas sí son ya del Partido Popular. Referente a la residencia de mayores de Agüime, queríamos saber si se había abonado ya el importe reclamado por la familia que ya con la que ya contamos con una sentencia favorable, porque hemos leído en prensa que ya se ha producido y queríamos tener constancia de que eso hubiese sido así. Y también queríamos saber, respecto al módulo sanitario, si se ha devuelto por parte del Ayuntamiento la cantidad que se reclama, que reclama el Cabildo de Gran Canaria y a cuánto asciende esa cantidad. También quería decir que el Partido Popular de Agüimes, con fecha 16 de mayo de 2018 y registro de entrada 9.729, realizó una serie de preguntas respecto a las cuentas del 2013 y aún no hemos recibido respuesta. Quería saber si lo iban a contestar y también quería aclarar que era la última cuestión que nos quedaba al Partido Popular de Agüimes para cerrar nuestro expediente interno. Y también queríamos saber, referente al vertido producido en la playa de Arinaga, de dónde procede dicho vertido y cuáles fueron sus causas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Bien. Bueno, en cuanto al… da igual empezamos por donde empezó usted. Bueno, la propuesta que hace un vecino también y nos ha hecho llegar también personalmente el correo. La valoración del debate, el formato, por respeto también al resto de participantes en el debate, que estuvimos juntos en un medio privado, que fuimos invitados para debatir distintos aspectos del municipio, pues como cualquier debate, ¿no? Se trata de la participación respetuosa en la opinión sobre asuntos relacionados con el municipio, con la posición de cada uno de los representantes de los grupos. O sea, no es más que eso. Yo entiendo que en la misma línea que plantearán ustedes, salvo que tengan alguna otra cuestión que decir. Y después, en relación a la posibilidad de
plantear este tipo de debates políticos en la radio local. La radio local, y ya también tuve la oportunidad de hablarlo con el vecino, es un medio de comunicación público asociado a la formación, a la información de toda la actividad que se genera en el municipio. Se pone a disposición, como no puede ser de otra manera, en los procesos electorales para los tiempos que se conceden a cada uno de los grupos políticos en el ámbito de participación democrática. Pero a lo largo del año no se producen debates políticos. Los debates políticos que se producen es para empezar esta misma retransmisión del Pleno. Todos los meses, con la participación en función de la posición que cada uno fije sobre los temas que se traen al Pleno, se transmiten y se publican y cualquiera puede tener acceso a ellos. Y además se producen también otras tertulias que dependen de los presentadores, de los profesionales del medio a la hora de organizar esas tertulias con una visión más política, pero no desde el ámbito de la participación de pertenencia a alguno de los partidos que formamos parte en el Pleno. Y esa es la filosofía con la que hemos venido trabajando y seguiremos trabajando en esa misma línea. En cuanto a la residencia, sí, el jueves pasado precisamente se hizo la transferencia a la cuenta bancaria facilitada por la persona que recurrió y ganó la sentencia, la primera de ellas. Por lo tanto, desde el jueves tiene ese ingreso. Termino de las preguntas y después, porque había un ruego también que me quería hacer la compañera concejal de Educación. En cuanto al módulo sanitario, el Ayuntamiento ha recibido un escrito del IAS, de la consejera de Servicios Sociales del Cabildo, que vamos a contestar. Contestaremos en estos días. Ya tenemos el informe jurídico casi concluido. Discrepamos del Cabildo en cuanto a las anualidades y a los importes. El convenio, lo digo también por información, por aclarar, el convenio que regula la relación entre el Ayuntamiento de Agüimes y el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto de Inserción Social y Sociosanitario no regula en ninguno de los momentos el ámbito del módulo sociosanitario. Por lo tanto, esa va a ser nuestra respuesta. El Cabildo ha planteado unos 500 y algo mil euros de ese módulo. Nosotros diremos que no vamos a hacer abono porque entendemos que jurídicamente no nos corresponde y, bueno, esperaremos después la respuesta del Cabildo. En cuanto a las cuentas del 2013, ¿tiene que ver con el informe de la audiencia de cuentas? Vale, rescataremos el escrito porque yo sé que se remitió a un par de departamentos. Sí, es verdad que una parte de la información se remitió y puede que se nos haya quedado algo y lo dimos por resuelto, pero... No, por eso no hay problema, porque el escrito está presentado. Miramos para ver exactamente, sé que se remitieron algunos datos que nos pidió y es probable que se nos quedara alguno, pues lo miramos y se lee. Vale, perfecto. Muy bien. Y después, en cuanto al vertido de Playa Arinaga, también aparecía en los medios de comunicación y apareció en las redes. Vamos a ver, fue un hecho puntual porque las labores de mantenimiento de las... centros de impulsión que están a lo largo de la costa, ubicados precisamente para poder reutilizar las aguas residuales, tuvo una avería puntual. Una de las bombas se bloqueó después de las labores de mantenimiento y justo entre las 10:40 y las 11:12, creo recordar de memoria el marco horario, en que la empresa de mantenimiento perteneciente a la Mancomunidad del Sureste, la que presta el servicio, volvió a reparar esa avería, pues se solventó sobre la marcha. Para mayor garantía, se hizo una analítica de las aguas esa misma tarde, en torno a las 4 de la tarde, y la analítica, los datos que da es que la calidad del agua no es buena, ni muy buena, es excelente. O sea, el vertido puntual fue no significativo y la prueba es la propia analítica que figura en la Mancomunidad. En cualquier caso, no son frecuentes este tipo de averías. Se pueden dar, pero con cualquier labor de mantenimiento. Por aclararlo, porque además en el vídeo la persona que graba el vídeo y pide con mucho afán que se difunda por todas las redes, etcétera, etcétera, pues tal vez no tuviera
el mejor objetivo de que se resolviera el problema, porque es que si ese es el objetivo, lo normal es que se hubiera llamado a la mancomunidad, al ayuntamiento, a cualquier ente que tenga que ver con el mantenimiento, pero por tranquilidad para los vecinos y vecinas del municipio y en cuanto a las condiciones del agua de la playa de Rinaga, que esperemos seguir contando con nuestra bandera sur, decir claramente que fue un hecho puntual, que no es un hecho ordinario y que, bueno, desde que se tuvo conocimiento se resuelve. Es más, todas estas estaciones de bombeo están monitorizadas, de tal manera que en todo momento hay un seguimiento por parte de la mancomunidad en cuanto a la evolución del flujo de las aguas. Es verdad que también estamos pendientes de cara al futuro a poder corregir, porque esa central de bombeo recoge todas las aguas que tienen que ver con la urbanización del Muelle Viejo. Estamos viendo con el futuro desarrollo de la nueva urbanización que todo ese sector se impulse hacia el nuevo sector, de tal manera que esa estación de bombeo tendrá muy, muy, muy poco uso en el futuro. Pero bueno, es un proyecto a largo plazo, pero que ya la parte técnica municipal lo está analizando. Pues sin más asunto. Ay, perdón, estoy empeñado en no darte la palabra hoy. Marimar, concejal de Educación, tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Como bien saben, desde las anteriores legislaturas, este ayuntamiento siempre ha luchado por todas esas demandas que los centros educativos del municipio nos han hecho llegar. Desde el Consejo Escolar del 6-20 de enero se presentó un manifiesto que fue aprobado tanto en el Consejo Escolar Municipal como por este Salón de Pleno. Un manifiesto donde se refleja la realidad del 6-20 de enero, con una matrícula actual de 533 alumnos y alumnas y como centro único de una localidad de más de 9.500 habitantes. Es uno de los pocos centros escolares de los considerados grandes en la isla, que no disponen de un servicio complementario tan importante y demandado como el comedor escolar. Tras varias reuniones con la comunidad educativa del centro, AMPA, directiva, Dirección Territorial de Infraestructura, para tratar de dar solución a dicha demanda y en vista de que no obtenemos respuesta inmediata de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, es que rogamos al Pleno de este Ayuntamiento de la Villa de Agüimes que se traslade a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la necesidad urgente que existe en el 6-20 de enero de disponer un comedor escolar que permita dar servicio a los alumnos y alumnas de Playa de Arinaga que ahora mismo no disponen de dicho servicio y que supondría una estructura de apoyo que contribuiría a la mejora de la calidad del centro, ya que esta está vinculada a la necesidad de la conciliación familiar y laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Marimar. Bueno, se trata, aunque ya hemos también adoptado acuerdo en este pleno, demandando, independientemente del resto de necesidades en materia educativa de los centros escolares del municipio de Agüimes, que sí que hemos adoptado acuerdo, creo recordar casi todos o todos por unanimidad, concretamente esta es la emergencia mayor en cuanto a la necesidad de las familias, de padres y madres de estos niños para poder conciliar la vida familiar y la vida laboral. Hemos mantenido varias reuniones, como decía la concejal, pero después de insistir innumerables veces y sin exagerar, más de 100 llamadas a la directora general de Infraestructura Educativa solo en el último mes y medio, sin que tengamos respuesta, estamos pendientes de un correo que recibimos la semana pasada por parte de la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, que nos va a dar fecha para visitar el municipio y concretamente el colegio 20 de enero. Pero entendiendo que esa necesidad de defensa urgente de este servicio para las familias de los niños y niñas del colegio 20 de enero, que seguramente es unánime, trasladaremos otra vez mañana de nuevo a la consejera de Educación este acuerdo plenario por unanimidad en esa suma de esfuerzos con los padres y madres del Colegio Público 20 de enero. Pues sin nada más que tratar, se levanta la sesión. Buenas noches.